Los maestros de la primaria Félix Gómez se prepararon para recibir a sus alumnos en el arranque del ciclo escolar que inició este lunes. De última hora, el viernes, trasladaron mesas y escritorios de un salón a otro, pero también se dieron a la tarea de reorganizar sus actividades académicas para empezar clases sin los nuevos libros de texto editados por la Secretaría de Educación Pública. Lo mismo hicieron en la primaria Francisco Zarco en la 28 de octubre y en la secundaria Altavista, así como en los más de 5.000 centros de trabajo de educación básica pública activos en el estado. Los docentes se vieron obligados a cambiar sus esquemas de trabajo para recibir a las niñas, niños y adolescentes en las aulas en medio de un escenario inédito en la historia reciente de Chihuahua, generado por una controversia constitucional presentada por el gobierno panista de María Eugenia Campos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ordenó suspender por ahora la distribución de libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. Esta suspensión sí llegó a retrasar la preparación de los maestros que tuvieron que reorganizar sus actividades académicas, pero se han adaptado a los ajustes, aseguró Guadalupe Rivera de Anda, directora de la primaria Félix U. Gómez. La situación desató incertidumbre y ha confrontado al gobierno de Chihuahua con padres de familia, académicos, investigadores y formadores de docentes que le exigen la entrega de los libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2023-2024 que actualmente permanecen en bodegas estatales. Sin embargo, la gobernadora Campos ha descalificado la exigencia e ignorado los reclamos. Anunció que el Estado repartirá sus propios libros y convocó a una colecta de textos de años anteriores para entregar a los infantes en este arranque de clases.